Capítulo 14. El modelo probado. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Cuando el curso de lingüística se terminó, parece que la columna de nube no se levantó y Jim decidió permanecer en Norman, Oklahoma, por un mes o dos, con Bill Carter, ayudando en la pequeña asamblea de la ciudad de Oklahoma y en el grupo de estudio bíblico de la universidad. Durante este periodo, tramitó su pasaporte. El doctor Tigmars le había escrito desde el Ecuador para decirle que planeaba tomarse una licencia en el otoño, por lo que los instaba a él y a Bill para que fueran lo antes posible. Jim me escribió una carta el 31 de agosto. Estamos confiados en que Dios me proveerá un lugar para vivir y comer aquí. Publicamos un anuncio como personal de mantenimiento en el Normandale, y por lo general ganamos suficiente dinero haciendo trabajos de pintura o reparaciones para mantenernos económicamente. Hay abundantes oportunidades de ministrar en la zona, a los chicos de la escuela secundaria de Norman, a la gente necesitada de los alrededores del pueblo, a los que visitan la asamblea y cuando comiencen las clases en el recinto universitario. Si es voluntad de Dios, viajaremos al Ecuador tan pronto como recibamos los pasaportes y visitemos nuestro hogar una vez más. Hay algunas provisiones que debemos juntar, pero nada comparable a lo que la mayoría de las parejas casadas necesitan. Entre las cosas especiales por las que podrías orar están un equipo de radio, algunos materiales dentales y herramientas médicas que el doctor Tigmars nos enseñará a usar. Y no me quiero olvidar del dinero para el pasaje. Estamos haciendo un trato para que nos lleven en un barco bananero como miembros de la tripulación. El diario continúa. 7 de septiembre. Estos días son de espera para Bill y para mí. Nosotros pensábamos que para esta fecha tendríamos asegurados nuestros pasaportes y habríamos comenzado a juntar las provisiones, pero Dios ha tenido otras cosas en mente. Hemos trabajado cada vez que hemos tenido la oportunidad, esperando una recomendación de nuestra asamblea. Mañana regresa JM y debemos dejar su departamento. Pero, ¿a dónde debemos ir? Norman es un buen lugar para trabajar, pero no es fácil. No es fácil encontrar un lugar donde vivir y cocinar. El Salmo 31:15 fue una bendición. Mi vida entera está en tus manos. Y el Salmo 139:16. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Por consiguiente, los días que ya han sido diseñados, da igual pasarlos esperando, trabajando o lo que sea. Hemos pedido dirección, siendo obedientes donde hemos entendido lo que teníamos que hacer, y ahora esperamos el paso siguiente. 29 de septiembre. Hoy recibí una palabra de Ed McCulley en referencia a su inquietud delante del Señor de abandonar la escuela y comenzar a buscar puertas abiertas para un cambio de vida. Cuánto alabo a Dios por haber escuchado esto de él. Hasta lloré al leer acerca de la forma en que el Señor lo ha tratado, porque mi carga por él y por la inquietud espiritual de su don ha sido incrementado en gran manera. Ahora bien, me pregunto si sería posible que él no fuera el hombre que Dios enviara con nosotros al Ecuador. He orado pidiendo a alguien más para la obra, y tal vez Dios
me responda de esta manera. Si es así, estoy agradecido, Señor, muy agradecido. De camino a Wisconsin, Jim lanzó el auto que estaba manejando contra la alta cuneta de la carretera, volcándolo por completo. Un amigo suyo había comprado el auto hace apenas unos días y no lo había hecho seguro. Me sentí mal, me escribió Jim, pero francamente fue un accidente y sé que Dios tiene una lección en esto. Fue bueno conocer el Salmo 121 en estos días. Jamás duerme el que te cuida. La familia Macaulay casi había contratado a un pintor, así que tomé el trabajo y está en marcha en este momento. Ed está trabajando como asistente nocturno en un hotel del centro de la ciudad, y yo voy allí cada dos noches para estudiar la palabra con él. Mientras él tiene que trabajar, yo duermo, así que alcanzamos 3 horas y media de sólido estudio de la Biblia. El intercambio de pensamiento es estimulante. Hay pocos indicios de dónde debo ir desde aquí. El Señor ha ido atendiendo cada necesidad con abundancia y me regocijo al saber que Él está presente. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino. En una carta de unas semanas más tarde, ciertamente disfruto cuando estoy con Ed y espero que el Señor nos envíe al campo misionero juntos, pero no pienso que tome la decisión mientras estoy aquí. Influimos el uno en el otro con gran facilidad y si no tenemos cuidado, nuestra compatibilidad natural podría predominar sobre la guía del Señor. Una carta de Tixmar nos dice que se va a ir de descanso a Inglaterra durante todo este mes. Y ya que nosotros sentimos que es imprescindible que seamos presentados en Shandia bajo su consejo, es probable que esperemos hasta entonces y regresemos con él el año que viene. En aquel momento, Jim recibió de Bill Carter la noticia que planeaba casarse. Como Jim había esperado ir al Ecuador con Bill, de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento de trabajar de dos en dos, esta noticia lo sacudió. Él les habló a sus padres acerca de esto en una carta, agregando este comentario. Hablar de matrimonio, anillos, flores, amores y uff, que hacer es doméstico me deja frío. De vez en cuando, temo que mi realismo impida que me enamore de alguien tanto que sienta deseos de casarme. ¿Qué se le va a hacer? Soy un bohemio haragán, sin el suficiente sentido de la responsabilidad como para mantener brillosos mis zapatos. La respuesta de su madre fue en defensa de la institución, agregando la amable sugerencia de que la actitud de Jim tal vez fuera un poco inmadura. Jim le respondió: sí, estoy envidioso del querido Billy por su matrimonio, mamá. Ciertamente es la clase de envidia más nueva que he conocido. Con respecto al matrimonio, ya que tu última carta contiene tanto sobre la materia, aún me estoy enfrentando a serios problemas. Esto no significa necesariamente que un soltero tenga que ser egotista, desequilibrado, parlanchín y despótico porque no tiene esposa. Es posible ser todas estas cosas como lo son algunos que conozco, pero también hay personas casadas en la misma categoría. Aparte de esto, Pablo, Timoteo, según se nos lleva a pensar, y otras figuras del Nuevo Testamento, para no decir nada de otros hombres piadosos de la historia, como el mismo Señor Jesucristo, no eran hombres casados. Si el matrimonio es la única panacea para los jóvenes desequilibrados, estos personajes bíblicos deben haber sido desequilibrados y por su trabajo no parece que lo hayan sido en absoluto. Por lo tanto, casarse ya es un problema en sí, agravado por las demandas peculiares de alguien que seguiría el modelo paulino en un medio ambiente de selva tropical. Dios está llevando a Bill al matrimonio, y yo me alegro de que así sea, gozándome con él que se goza. Envidiarlo
sería codiciar su puesto de avanzada y su don, y la codicia en la Escritura es denunciada como idolatría. Con respecto a las demandas peculiares de un medio ambiente de selva tropical, él explica lo siguiente. Es demasiado difícil vivir en un pueblo, aprender su idioma y costumbres, aclimatarse y hacer todos esos ajustes emocionales, sin agregar la tremenda tarea de alinearse en la experiencia matrimonial. Para la mujer es aún más difícil, y ha habido casos en los cuales la responsabilidad de la familia ha absorbido tanto a la esposa que ella nunca ha podido convertirse en misionera, simplemente por falta de tiempo para hacer los ajustes sociales debido a la multiplicidad de los detalles domésticos. W. E. Payne, a quien he estado leyendo, cuenta su punto de vista y cree que un hombre debería ir acompañado de otro hombre hasta que se logre tener un contacto eficaz en la sociedad. Luego, si se hace evidente que su testimonio y su efectividad se incrementarían, se debería casar. En noviembre, Jim viajó desde Milwaukee hasta un pequeño pueblo de Indiana, donde un grupo de matrimonios jóvenes estaba interesado en estudiar la Biblia. Fue una oportunidad para enseñar algunas de las verdades en las que acababa de volver a reflexionar. Del primer estudio de la Biblia escribió: sentí la libertad de poner las cartas sobre la mesa y sin aviso alguno les espeté algo acerca del modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. La mayoría de ellos se quedaron aturdidos, pero regresaron con entusiasmo en busca de más. He estado visitando algunos de sus hogares y he encontrado verdaderos indicios de hambre por la palabra en una media docena de familias. Muchos están atados por los esquemas de las organizaciones tradicionales, y aunque sienten que algo está mal, tienen el temor de destruir el modo de adoración aceptado. Desde luego, ya me han tildado de promotor de una nueva secta, pero a esto respondo gozosamente con las palabras del apóstol a una acusación similar: que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, porque estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Te encomiendo que ores por los santos de este lugar. Dios debe hacer la obra de centrar sus vidas en Cristo. Nadie conoce las Escrituras bien, debido a las artimañas diabólicas de los ministros, que les impiden pensar por ellos mismos. Ora para que tenga sabiduría y gracia, a fin de que mi testimonio pueda ser eficaz para la gloria del hombre que está sentado a la diestra de Dios. Las convicciones de Jim sobre lo importante que es adaptarse al modelo del Nuevo Testamento en la estructura de la iglesia local experimentaron un fuerte ataque en este esfuerzo. Todos están dispuestos a admitir que el modelo de asamblea del Nuevo Testamento es el ideal, escribía a su casa el 6 de diciembre, pero nadie está dispuesto a comprometerse, sobre todo los hombres. Aquellos que alegan conformidad con el Nuevo Testamento, tengan cuidado, nosotros nos estamos comprometiendo a una forma de vida que debe ser condicionada por el Nuevo Testamento y disciplinada por todos los principios que contiene. Así que oren por estos hombres. No les falta el deseo, sino una devoción práctica, un lanzarse a la tarea. Después de meses de estudio con un pequeño grupo, Jim le escribió a sus padres: en general, me siento bastante inútil. Yo soy de ayuda para ellos estando acá. Pero hay un estado de total ignorancia de la verdad entre los asistentes a las iglesias de por aquí. Sé que mi tiempo es limitado y a menos que alguien me venga a ayudar, hay poca probabilidad de que avance. O quiera Dios sacudir algunos de estos matrimonios de Portland
con su estirada despreocupación por las almas y por los santos, que se las pasan entretenidos con edificios, casas, trabajos, bebés y cubiertos de plata, mientras las almas desfallecen por lo poco que saben. Dios tampoco nos proclamará inocentes. Él sufrirá pérdida. Lo que se necesita aquí es una familia que venga, tome la obra, abra su hogar y enseñe la verdad sin relacionarla con las herejías sistemáticas de la hermandad de Plymouth. Estoy sintiendo el impulso de escribir algunos artículos en términos mordaces para esas insignificantes revistas de consuelo y palabras amables para el pequeño rebaño de Dios. ¡Cuántas tonterías! ¿Cuándo nos vamos a levantar como hombres y a enfrentar al mundo abiertamente? Esos absurdos sin sentido que toleran la inactividad debido a la apostasía del día necesitan un poco de fuego para manifestar la evidente impiedad que ocultan. Nos arrimamos a la mesa del Señor como si fuera el último carbón del altar de Dios y nos calentamos las manos, pensando que eso va a apaciguar la ira de un Cristo indignado, cuando Él nos acuse por toda una generación de paganos insatisfechos, ignorantes y sin instrucción, que hacen ahora las compras de Navidad. Siento que hiervo cuando pienso en el poder que profesamos tener y en la completa impotencia de nuestras acciones. Hay creyentes que conocen una décima parte de lo que conocemos nosotros y hacen 100 veces más para Dios con su bendición y con nuestras críticas. O si pudiera escribir, predicar, decir, pintar, todo. Si solo el poder de Dios se llegara a conocer en medio de nosotros.